Hola, 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 hola a todos mis amigos y hermanos suscriptores de YouTube. Dios me los siga bendiciendo y me los siga guardando de una manera muy especial. ¿Cómo están ustedes? Espero que estén súper bien, gracias a Dios. Sean todos bienvenidos a una transmisión más de esta, tu hora, mi hora, nuestra hora, la hora de mi hora Calvito. Sí, señores, oficialmente ya arrancamos la hora de mi hora Calvito. Y como siempre le doy gracias a Dios por permitir compartir un video más para todos ustedes. Esto se está poniendo bueno porque apenas esto está empezando la segunda temporada. Esperen los nuevos segmentos, esperen los nuevos temas, porque estos temas se van a poner muy picantes. Así que no se pierdan esta programación del videoblog Calvito durante todo el año 2019. Amén. Bueno, como siempre doy gracias a cada amigo y hermano suscriptor que me está viendo en esta hora. De verdad que Dios me lo siga bendiciendo, me lo siga guardando de una manera muy especial. Casi digo rápido, pero bueno. Bueno, ya. Vamos a ponernos serios. Bueno, esta hora del video de Calvito se va a tratar de un tema muy, pero muy polémico, muy intrigante, pero bueno, ya ustedes descubrirán. Pero antes quiero decirles una cosita. Vengan. Ya. ¡Auch! No tan cerca, vale, por favor. Ok. Tengo que decirles un secretico muy importante. Se los voy a confiar en ustedes. Pero prométeme que no van a decir nada ni nadie, ¿ok? Ok. Tengo que decirles un secreto. El videoblog de Calvito es tendencia. Señoras y señores, el videoblog de Calvito sigue, pero sigue siendo tendencia mundial. De verdad, muchísimas gracias porque ustedes son los protagonistas de este tu videoblog de Calvito. Este año 2019 va a ser de grandes desafíos y de grandes bendiciones para mí, para todos ustedes y para todos nosotros en nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya viene el aniversario de la misión 4 de la Luz del Mundo, así que tengo que ir para allá este fin de semana y tengo que grabar todo el evento. Y conocer a algunos de los predicadores y tomar fotos y todo eso, pero ya yo sé que el hermano Ramón Camejo, pero ellos, bueno, yo sé que el hermano Ramón Camejo yo lo conocí hace 4 años y medio, pero vamos a ver qué va a suceder en las próximas semanas. Bueno, les digo que se suscriban a mi cuenta personal de YouTube y lo hagan totalmente gratis. Deben activar las notificaciones para que cuando suba nuevo contenido te aparezca en tu aplicación de YouTube o en tu correo electrónico. Mis redes sociales están en la descripción del video y están subtituladas en su pantalla de YouTube. Amén. Porque aún tengo problemas con el video para editor, que lamentablemente lo desinstalé, como lo dije en el primer video, ya todos lo saben. Y estoy usando Sony Vegas y Movie Maker. Amén. Bueno, señores, pónganse cómodos porque a partir de ahora el videoblog de Calvito arranca con una nueva temática. Así que pónganse cómodos, tengan lápiz, cuaderno, Biblia. Si no tienen Biblia, por favor, descárguenla en su celular. Amén. Bueno, y prepárense porque vamos a viajar a una década. Hoy vamos a viajar a un descubrimiento de la mentira. Pero bueno, vamos a ir a la máquina del tiempo de la Biblia y vamos a conocer y desglosar a qué se refiere este tema. Así que vamos a comenzar a partir de ahora. por aquí, por donde más, por el video que he visto. Así que no se muevan, que ya vuelvo, amén. Bien, amigos y hermanos suscriptores de YouTube, le damos continuidad a este tu video que he visto. Como siempre, doy gracias a Dios por permitir compartir un nuevo video para todos ustedes. Como dije en el videoblog anterior, en la intro, hoy vamos a hablar de un tema muy controversial, así que estén atentos a lo que voy a decir a continuación. Pero antes vamos a resumir la primera emisión del primer video anterior. En el primer episodio anterior se habló sobre mide tus palabras. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros ofendemos o cuando nosotros digamos las cosas sin tener un sentido o una razón de por qué ofendemos a alguien. Sin darnos cuenta, estamos lastimando a quienes nos rodean o a quienes nos aman. Amén. Si ustedes vieron este video, los felicito. Pero si ustedes no lo vieron, les invito a que lo chequen a partir de ahora, en esta hora, aquí en mi cuenta personal de YouTube, en el videoblog de Calveto. Amén. Ok, hoy voy a hablarles de un tema muy polémico, como dije hace rato, sobre quién dice una cosa, quién dice otra cosa. Y resulta y acontece que sin darnos cuenta estamos inclinándonos hacia una cosa y hacia otra cosa. ¿Por qué? Porque desafortunadamente estamos viviendo en un mundo lleno de tanta maldad, en un mundo lleno de tantas ilusiones, de tantos espejismos que lamentablemente sin darnos cuenta estamos acarreando las consecuencias, ¿ok? Y eso yo lo admito de mi parte, que eso lo voy a contar más adelante. Hoy voy a titular el episodio número 2. Y se llama Verdades versus Mentiras. Hay un refrán que dice así, bueno, un refrán mundano: entre broma y broma, la verdad se asoma. Y hay otro refrán que dice: tarde o temprano, la verdad siempre descubre a la luz. ¿Ok? Bueno, aunque a veces nosotros estamos diciendo cosas que desafortunadamente estamos transformando en una mentira, obviamente que es así. Entonces, en Proverbios 6:16 lo dice bien clarito, que 6 cosas aborrece Dios y aún 7 la detesta. Mejor dicho, 6 cosas que aborrece Dios y aún 7 las detesta: los ojos altivos y la lengua mentirosa. ¿Por qué la lengua mentirosa? Porque a veces estamos diciendo cosas, que estamos difamando, que estamos desprestigiando a una persona que no tiene nada que ver con ese problema que esa misma persona está causando. Entonces, ¿por qué estamos diciendo la famosa mentirita blanca? Bueno, algunos creen que con decir una mentirita blanca, eso puede tapar el sol con un dedo. No puede taparse el sol con un dedo, hermanos, por Dios. Mentira, no hay mentira ni blanca, no hay mentira negra, no hay mentira roja, no hay mentira azul, no hay mentira de nada. Mentira es mentira. ¿Cuándo vamos a aprender a diferenciar, hermanos y amigos suscriptores? ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a aprender a discernir que la mentira es mentira y la verdad es la verdad? ¿Cuándo vamos a aprender eso, hermanos? Por favor. En este segmento, en este episodio que voy a tratar a continuación, se trata de que hay clases hay clases de personas que dicen la verdad como son, sin filtro y sin censura. aunque te duela, pero es necesario que te digan la verdad. Aunque te hiera, es necesario que te diga la verdad. Porque la verdad, aunque duele, la verdad eso sí que nos humilla y todo eso, pero hay que saberla decir, hermanos y amigos suscriptores, porque no hay que tenerle compasión con nadie, hay que decir la verdad tal cual como es. La misma Biblia lo dice bien claro, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Pero preferimos andar en la mentira que andar en la verdad. Vamos a ver ahora mismo estos versículos que hablan sobre la verdad, pero antes vamos a ver un pequeño extracto de internet. ¿Qué es la mentira y qué es la verdad? Según los conceptos de la... Gloria al Señor. Según los conceptos wikipédicos y según los conceptos bíblicos. Así que, amado director, cuando quieras, por favor, vamos a checar este extracto para que entendamos claro. A continuación, vamos a escuchar este extracto sobre las verdades versus las mentiras. La verdad es la correspondencia entre lo que pensamos o sabemos con la realidad. La palabra como tal proviene del latín veritas o veritatis. Asimismo, la verdad se refiere a la existencia real y efectiva de algo, es decir, a la realidad, a la existencia concreta en el plano de los hechos. En este sentido, la verdad supone la concordancia entre aquello que afirmamos con lo que se sabe o se piensa. De allí que el concepto de verdad también abarque valores como la honestidad, sinceridad y franqueza. La mentira es una expresión o manifestación que es contraria o inexacta a aquello que se sabe, se cree o se piensa. La palabra como tal deriva de mentir, que a su vez proviene del latín mentiri. La mentira es faltar a la verdad, es ser deshonesto, es decir, lo que no se piensa, es expresar sentimientos que no se tienen, es crear vanas ilusiones, es ofrecer impresiones falsas, es ser infiel a nosotros mismos y a nuestros allegados, es temer a las consecuencias de la sinceridad, es engañar y, sobre todo, fallar a la confianza que el otro ha depositado en nosotros. Por eso, mientras la verdad propicia relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo, la mentira fomenta la desconfianza, el clima de sospecha, la duda y la incredulidad entre las personas. Así, la mentira destruye las relaciones que establecemos con los otros, pues traiciona la confianza que nos habían dado. Ahora vamos a leer en Proverbios 12, 17 al 19. Esto dice así: el que habla verdad declara justicia, mas el testigo falso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Enseguida leeremos Proverbios 18:21 y esto dice así: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Ok, amigos y hermanos suscriptores de YouTube, seguimos con ustedes con este episodio. Vieron los versículos y la siguiente. Bíblicamente lo dice bien claro que la verdad es cuando una persona tiene certeza y seguridad de lo que ella misma hace. O quiere decir, quiero decir, mis hermanos, la verdad es la que tiene certeza con lo que se va a decir de lo que es. Y podemos decirlo en la Biblia, en Proverbios, gloria al Señor, 18:24, que acabamos de leer anteriormente, que el que ama comerá de sus frutos, ¿ok? Bueno, a decir verdad, amigos y hermanos suscriptores de YouTube, tenemos que decir la verdad tal cual como es, sin tapujos, sin censuras y sin filtros, como yo lo digo en los recientes, en las recientes publicaciones. Bueno, en las últimas publicaciones que yo lo he hecho en mis redes sociales. Porque hay que decir la verdad, amigos y hermanos suscriptores, porque a veces estamos en un mundo lleno de maldad, en un mundo lleno de tantas mentiras, de tantas ilusiones, que hay que decir la verdad tal cual como es. Hay que abrir los ojos a la gente, inclusive a nuestros amigos, a nuestros familiares, a los que nos rodean, al entorno real, a la realidad que está pasando hoy en día. No hay que esconder la verdad, no hay que esconderla en una bolsita de regalo y dársela a quien la conviene, no. Hay que decir la verdad de frente, en la cara y a solas. Mateo 18 lo dice bien clarito, que si tu hermano peca, llámalo a solas y repréndelo. Es decir, si ves, si tú detectas, si tú sospechas de que alguien de tu familia, alguien de tus amigos o inclusive en la congregación, alguien de tu congregación, ya sea cual sea, un hermano o una hermana, que tú tengas sospechas de alguien que esté haciendo lo malo, que no le agrada a Dios, llámalo tú aparte, llámalo tú y alguien, ustedes a solas. No tiene que ser ni con 4, ni con 5, ni con 10, no, tú y esa persona a solas. Háblale, corrige, reprende y di la verdad. ¿Por qué ella está haciendo lo malo? ¿Por qué ella está haciendo esto que no le agrada a Dios? ¿Por qué ella está viviendo? ¿Por qué esa persona está viviendo una mentira? Yo lo admito. Yo admito que yo a veces digo más las mentiras. Y yo he sido confrontado fuertemente hasta que han descubierto lo malo que había en mi teléfono celular. Eso es otra historia, pero lo que me quiero enfocarme en lo siguiente es esta historia, este episodio. Yo no puedo decir una verdad mientras yo estoy viviendo una mentira. Yo no puedo decir una verdad si no estoy practicando la verdad. No puedo decir la verdad, no puedo. Tengo que dejar el espejismo, tengo que dejar las mentiras, tengo que dejar el ilusionismo y enfocarme en la realidad que me está pasando hoy en día. Tienen que ser ustedes, amigos y hermanos suscriptores de YouTube. No se puede decir una verdad, no, mientras usted está viviendo una mentira, mientras usted está viviendo un ilusionismo, mientras usted está viviendo un espejismo. ¿Por qué? Porque como ya se explicó en el extracto anterior de la mentira, les voy a resumirle rapidito que la mentira es todo lo contrario a la verdad, es un invento, es una falacia, es todo lo que quiere, es todo lo contrario, es toda una información aunque no sea verdad, pero que puede ser ficticia esa mentira. Yo no lo digo que las mentiras son malas. Podría ser que la mentira puede que sea buena o puede que sea mala. Yo, en mi punto de vista personal, no sé si esto sea así, obviamente. Yo no sé si esto sea cierto o si esto sea falso. Pero lo que más interesa que a método bíblico, a método conceptual, que mentira y verdad es verdad, como lo dije en la introducción del mensaje anterior. ¿Ok? Una mentira, cuando se dice una mentira, cuando se vive la mentira, lamentablemente estamos encerrándonos en un círculo vicioso de decir mentiras, de decir una falsa información o una falacia, que esto torna una falsa esperanza o un espejismo que no es real. ¿Ok? Como dije anteriormente, el versículo de Proverbios 6:16. A Dios detesta de que la gente sea mentirosa con la lengua. A Dios detesta esto. ¿Por qué yo digo esto, amigos y hermanos suscriptores? Porque nosotros, inclusive la gente, es decir, yo me tengo que meterme en este paquete. La gente, incluyendo mi persona, este servidor, estamos viviendo en un mundo de mentiras, creyendo a las falsas esperanzas, creyendo a todas las falsas promesas que nos prometen y nada cumplen. Obviamente, una mentira es una falsa promesa de decir, ay no, yo quiero, ay no, yo te prometo que yo quiero, que yo voy a serte fiel en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad y todo eso y bla, 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 bla. Ok, está bien, pero ¿y si tu promesa es inválida? ¿De qué te sirve? ¿Ah? ¿De qué sirve que tú prometas tantas cosas y lamentablemente no las cumplas? O sea, ¿eres mentiroso o qué te pasa? ¿Ah? Hay que decir las cosas como son. No seas mentiroso, no seas mentirosa, ¿vale? Di la verdad, suéltala. Suelta esa información, por favor. Suelta eso. Suelta esa información de alto calibre, que podría ser de alto calibre, pero la realidad es una grave información que lamentablemente puede dañar tu reputación, tanto en lo material, tanto en lo espiritual, tanto en lo ministerial, como en tu vida real, en serio. ¿Por qué escondes tanta información que es el momento de soltarla? Di siempre la verdad. No vuelvas a decir mentiras. Obviamente tengo que decir la verdad. Yo tengo que decir la verdad siempre, porque si no, podría inventar otra cosa que lamentablemente puede terminar, o que yo termine mal, y que pueda ocurrir una tragedia fatal. ¿Ok? Bueno, ya cerrando este episodio, espero que ustedes puedan entender este episodio del día de hoy, que las verdades podrían ser dolorosas, que te pueden hasta partir el corazón, que lamentablemente las verdades, aunque duelen e hieren, pero es la verdad. Un tema de adoración del Grupo Barak que he escuchado el año pasado, el año 2018, de que, gloria al Señor, el extracto de la canción decía: háblame, por favor, corrígeme, aunque duele. ¿Ok? A veces, aunque duela, hay que corregir. Tengo que corregir. Tengo que dejar que me corrijan. Déjate corregir, porque si no te dejas que te corrijan, porque si no dejas que te corrijan, que te llamen la atención, que te exhorten, que te reprendan, no vas a crecer en persona, no vas a crecer como ser humano, no vas a madurar espiritualmente. Lamentablemente te lo tengo que decirlo porque es así. Me han presionado una y otra vez a decir la verdad, y yo la tengo que decirla siempre, sin presiones, pero como no me dejaba que yo, como yo no dejaba que me corrigieran, me enojaba fácilmente. Y ahora, como estoy experimentado en las cosas espirituales, como estoy experimentado en las cosas ministeriales, en las cosas en la vida real, tengo que dejar que me corrijan siempre. ¿Fallé o qué? ¿Cometí un error? Sí. ¿Tengo que mejorar? Sí, tengo que mejorar. Pero no todo el tiempo tengo que estar en la negatividad. ¿Ok? Bueno, hemos terminado el episodio del día de hoy. No sin antes agradecerles a Dios por permitir compartir un video más para todos ustedes. Estoy tan agradecido porque me ha permitido exponer este episodio del día de hoy, esta temática muy importante. ¿Ok? Mis redes sociales, ya va, un segundito. Antes quiero decirles que se suscriban a mi cuenta personal de YouTube y lo hagan totalmente gratis. Deben de activar las notificaciones para que cuando suba nuevo contenido te pueda aparecer en tu aplicación de YouTube o en tu correo electrónico. Mis redes sociales están en la descripción del video y subtituladas en pantalla de tu YouTube. Ya que estoy usando Movie Maker y estoy tratando de que esto se acople, amén. Les pido de sus oraciones, amén, porque a veces hasta los programas de edición de video tienden a tener problemas. Amén. Bueno, yo soy su hermano en Cristo, Kelvin Figueroa, y aprobé este video. No me voy de aquí sin antes hacerte una pregunta. ¿Vives en la verdad o vives en la mentira? Si es así, deja tu comentario en mis redes sociales mencionadas o en mi canal de YouTube, que con gusto te lo voy a responder. O si quieres un comentario adicional al respecto de este tema, deja también tu comentario en mi canal de YouTube y con gusto te voy a ayudar a completar ese comentario, o en mi correo electrónico personal, ¿ok? Para que podamos entendernos mejor, amén. Sin más nada que acotar, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Un fuerte y enérgico abrazo desde aquí, de Venezuela. Mi tierra querida, mi tierra amada, bendecida por Dios. Mi bella tierra Venezuela, para toda Iberoamérica y el mundo entero. No se olviden que a partir de la próxima semana de arriba estaré grabando otro episodio más. Así que atentos. Y en marzo estaré haciendo un especial en homenaje al mes de las mujeres. Amén. Sin más, que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde. Un fuerte y enérgico abrazo desde aquí de Venezuela para toda Iberoamérica y el mundo entero. Y nos vemos en una próxima oportunidad por aquí. ¿Por dónde más? Por esta tu hora, mi hora, nuestra hora, la hora del videoblog El Vito. Así que chao. Los quiero mucho. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Y nos vemos en un próximo video. Se les quiere mucho. Amén.